ir a Fundación Romero, vienen los conocimientos y hemos podido tener nuestra pequeña empresa. Un adolescente nunca se imagina tener una empresa a los 14 años. Gracias al programa Para Quedarse Sombrero, nos hicimos conocidos. Tienen ya posibilidades de empezar a realizarse. En suma, es grato presentarles el concurso macro regional de planes de negocio, que lleva un título mucho más sugestivo en realidad, Para Quitarse el Sombrero 2012. Una iniciativa destinada a premiar la innovación y el esfuerzo de los que serán una nueva generación de empresarios, jóvenes que al horizonte de los estudios le añaden ahora el saber hacer. El primer concurso piloto macro regional fue ideado por la Fundación Romero para reunir jóvenes alumnos de universidades, institutos y también microempresas que quieran aprender algo más sobre la gestión empresarial y la forma de cómo crear proyectos de negocios creativos, innovadores y ciertamente por ello competitivos. Es para mí un honor y además un tremendo placer estar acá, en este foro, en esta feria, en esta celebración de lo que es el emprendimiento. Pero en este caso nos pusimos un reto bastante mayor y es de ver en las universidades, en los institutos, en las microempresas, qué proyectos habían ahí interesantes, innovadores, y los encontramos. Hubieron muchísima participación y los mejores están aquí, son de ustedes, o sea que mis felicitaciones. La otra razón por la que usamos la frase Para Quitarse el Sombrero y además razón fundamental para hacer este programa está muy ligada a la historia de mi familia, tanto históricamente como emocionalmente, porque el Grupo Romero no siempre fue una serie de empresas muy grandes, ¿no? También comenzamos como un pequeño emprendimiento. El concurso, ustedes lo deben saber mejor que yo, ha sido largo y arduo. Han participado más de 3.000 personas en algo más de 1.000 proyectos a través de más de 160 institutos de educación y universidades, a la cual aprovecho para agradecer su participación. Sin ellas no hubiera sido esto posible. Y de esos proyectos, ahora quedan ustedes los finalistas. Para mí, eso ya es un éxito. Ya ustedes han probado que tienen proyectos interesantes, proyectos que son viables. Lo que sí les puedo decir, don Raúl, también le digo que debido a la gran acogida que ha tenido y la masiva participación, de último momento hemos decidido más que duplicar los premios. O sea que ya no serán 100.000, sino más de 50.000. Más de 1.000 proyectos de negocio. Mi proyecto en sí es Artículos Deportivos Peruanos Aman Sport. Recauchadora de llantas. Industrialización de todos los componentes de la fruta del coco. Gestión de los residuos sólidos domésticos e industriales. Una línea de productos elaborados a base de guanábana. Bisutería y artesanía a base de café de descarte. Nuestro proyecto es la... Más de 3.000 jóvenes con el objetivo de hacer su sueño realidad. Nosotros somos...